San Félix, entre San Antonio y San Mateo, en Santiago, número 150. Nací el 4 de enero de 59 en mi casa, porque había muchos problemas con la revolución, bombas, tiroteos en las calles en Santiago. La revolución estaba triunfando y mi papá decidió que mi mamá la atendiera una partera en la casa. ¿El 4 de enero del año? 59. Pegado a la revolución, pegado al triunfo. ¿Qué signo del horóscopo eres? Yo soy Sagitario. ¿Crees en el horóscopo? Sí, con mis reservas y con mis limitaciones, pero creo que sí, que es interesante. Los astros predisponen, no deciden. Elías, ¿qué recuerdos tienes de cuando tú eras niño? Ah, magnífico recuerdo. ¿A qué jugabas? A todo lo que jugaban los niños, a la quimbumbia, a la pelegrina, a la masculina. Los juegos de los muchachos de barrio, un short descalzo, sin nada arriba, el día entero mataperreando en la calle, jugando, llegar muy sucio a la casa. Y mi mamá decía, ni me mires, ve directo al baño, porque si me miras me ensucias. Así llegamos nosotros de churre, de arriba abajo, pero felices, porque eran otras épocas. Todavía había mariposas en Santiago, las calles, lo recuerdo perfectamente. ¿En aquel tiempo qué soñabas ser de mayor? Mira, a mí mi papá y mi mamá eran maestros, los dos, y mi mamá era muy buena maestra de literatura. Y me inició en el vicio, no el hábito, de la lectura. Yo recuerdo disfrutar seminarios los sábados que le daban a los maestros en el antiguo cuartel Moncada, que era una ciudad escolar, sobre literatura. Me acuerdo yo, Doña Bárbara, de Rómulo Gallego, por ejemplo, ese seminario para formar a los maestros que pudieran impartir esas clases luego. Y yo disfrutar, encantar a un niño sentado oyendo ese análisis literario de una obra. Y mi mamá, que era muy, muy familiar y muy... una persona muy culta, me puso libros entre las manos siempre. Yo me hice lector o miembro de la biblioteca Elvira Cape, la Biblioteca Provincial de Santiago, el área infantil juvenil. Había una bibliotecaria que se llamaba Guarina, una señora muy mayor ya, por supuesto, tiene que haber fallecido, que me hizo la concesión cuando vio mi voracidad por leer, de poder sacar al día 2 libros, cada día. Eso no se permitía, eso estaba contra la regla, pero me dijo, pero por tú ser como eres, que venía por la mañana, buscaba un libro y lo traía por la tarde, entregarlo y recibir el otro, para que no tengas que venir tanto, yo te autorizo 2 libros de un golpe. Y ese fue yo creo que mi sueño desde niño fue escribir, emular a los grandes. No porque yo hubiera sido grande, ni sería, ni tenía tampoco esa desmedida ambición. Pero sí quería escribir y empecé a los 13 años en Santiago. ¿Educativo? En la primaria, de primero a sexto grado, de preescolar a sexto grado, fue en la escuela número 104, Rodolfo Medero Aguilera. ¿De qué año hablamos? Estamos hablando, bueno, imagínate, yo entré con 4 años, yo nací en el 63. Decía que mis padres habían sido maestros, por lo tanto tenían muchos amigos en el gremio del magisterio. Y nos inscribieron a mi hermana mayor, a mí y después a mi hermano menor, en el mismo colegio de primaria, que era el antiguo colegio Bidot, por Rubén Bidot, que era el director. Cuando intervienen los colegios en Cuba, él se queda como director, ya no como propietario. Y había un excelente claustro de maestro, y él mismo era un excelente, le decíamos el maestro, un excelente maestro. Yo tuve una infancia desde el punto de vista educacional privilegiada con esos maestros en esa escuela. Y después, cuando termino el sexto grado, voy a una escuela vocacional militar que se llama Camilo Cienfuegos, los Camilitos, y ahí empecé en el 70 en Santiago, en lo que hoy es una escuela de cadetes, la José Maceo, pero en aquel momento era una escuela de Camilito, vocacional, de muchachos, de secundaria y hasta el prece así. Y ahí estuve 6 años, estuve desde el séptimo hasta el duodécimo grado. A partir de ahí, pues, me gustó la filosofía en unas clases que nos dieron, y cuando me gradué de los Camilitos,
con el segundo expediente del año, me pidieron opinión de dónde quería seguir estudiando. Y yo dije, algo que tenga que ver con la filosofía. Y así fue, pero lo que no sabía era que era en la Unión Soviética. Bien lejos, 9.000 kilómetros a la distancia de mi zona, de mi vida, de mi ciudad. Y empecé a estudiar filosofía. Primero hicimos un año de preparatoria en idioma en La Habana, en la Facultad Preparatoria Hermanos País de La Habana. Y ahí cuando terminamos, bueno, pues ya teníamos los rudimentos del idioma y nos fuimos, nos llevaron por barco, asombrosamente ahora con la situación de la guerra, el barco se llamaba Ucrania, y nos llevaron a Odessa, que está también en las noticias de toda esta guerra de Rusia y Ucrania, y nos llevaron después a estudiar donde nos tocaba. A mí me tocó, también está en la noticia, Rostov del Don, el lugar que tomó Prigozhin y los Wagner cuando se levantaron contra Putin. Ahí estuve 5 años. Bueno, y ese, a ver, cuéntanos un poco ese impacto para un cubano de entrar en esa Europa tan, tan, tan distinta, tan fría y tan distinta. ¿Cómo lo viviste? Yo te voy a decir, primero fue realmente anonadante. O sea, nosotros no teníamos una visión de Rusia, el frío, etcétera, pero no lo que vimos. De hecho, además, nuestro idioma, lo que aprendimos en la preparatoria, era muy culto para lo que se hablaba en la calle, la jerga de la calle. Pero todo eso se solucionó en un mes y medio. Nosotros no tuvimos problema con el idioma, ni con la preparación, ni con los contenidos de las asignaturas. Ahora, fue un choque cultural serio, por muchas razones. Desde la forma de vestir hasta la forma de comer, la forma de hablar. Y no solo de los rusos o de los soviéticos, porque habían de todas las repúblicas rusas, soviéticas, perdón, sino también de los estudiantes extranjeros. Ahí habían estudiantes de más de 100 países. Ahí habían desde africanos hasta mongoles y toda América Latina. Hicimos grandes amistades ahí. Y nosotros hicimos un grupo musical que yo dirigía, que se llamó Cubanacán. Todavía no existía la cadena turística Cubanacán, en eso fuimos decentes, no fue nada cortesano. Pero teníamos un grupo musical. Por ejemplo, un rector de la Universidad de La Habana era cantante, que después fue rector, Rubén Sardoya. Ahora está de rector en México. Y grandes amigos. Digo para toda la vida que estuvimos en el grupo. Yo era el director y tocaba la percusión. Tú me preguntas ahora cómo lo tocaba, no sé, de oído, porque además allí no conocían mucho. Presentarlo en Cuba o en Puerto Rico o incluso en España hubiera sido un problema. Pero allí no se conocían los matices de la música y éramos súper populares, súper populares. Claro, eso era para enamorar muchachas, ese tipo de cosas, que eso siempre viene. Y éramos muy populares además porque éramos creativos. Yo recuerdo que nosotros mezclamos música de Santana, por ejemplo, Oye cómo va, creo que era, con la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y una alemana que tocaba el violín, la traíamos para eso nada más. Entonces, éramos gente abierta, éramos gente alegre. Allí, contrariamente a lo que en la Guerra Fría se decía, había mucha libertad. Allí era una república de jóvenes. Nosotros nunca tuvimos problema con nadie. Hicimos lo que nos dio la gana. Y lógicamente nos encantaba la situación de que había tantas mujeres hermosas, solteras y a nuestro alrededor. Y yo me casé con una alemana, mi primer matrimonio. Tuve una hija. Hicimos grandes amigos. Y además una preparación académica de primera. De primera que nosotros sí aprovechamos. Hay gente que pasó por allí, pero sí, por pasar. No, nosotros, yo recuerdo discutir entre nosotros un tema filosófico 3 días seguidos con sus noches. O sea, nosotros sí creíamos en la importancia de la ciencia, de la filosofía, del arte, de la política, y lo discutíamos. Ahí cursó estudios universitarios de filosofía y luego regresa a la isla. Sí. ¿Y la vida profesional cómo comienza y se desarrolla? Yo no me gradúo de filosofía
y en la especialidad de Historia de la Filosofía, cum laude. Es decir, allá le llamaban diploma rojo. Es que tú hayas sacado 5, o sea, al máximo, en todas las asignaturas durante los 5 años de la carrera. Y eso me dio el derecho a regresar y hacer un doctorado directo. Eso no era frecuente, era excepcional. Incluso la gente tenía que hacer un aspirante a doctor durante 2 años y después empezar el doctorado. Nosotros, digo nosotros porque también otro compañero de otro curso después de mí se ganó ese mismo laudo y él sí lo pudo hacer. Yo no pude hacerlo. ¿Por qué? Porque al haber sido camilito, militar, aunque fuera vocacional, y aunque estudié como civil, cuando llegamos a Cuba nos llamaron a las armas, el ejército. Es decir, esos jóvenes graduados en economía política, en filosofía. Estamos hablando del año 82. Esos jóvenes graduados hacían falta en las escuelas de cadetes como profesores. Y no me permitieron hacer mi doctorado. Yo me vine a ser doctor, me pude haber hecho doctor a los 26 años. Y me hice doctor a los 50. No lo lamento. Ahora, pasado el tiempo, en aquel momento sí, lo lamenté mucho. Porque además yo estaba ya casado con una alemana, el doctorado yo logré permutarlo de la Unión Soviética a Alemania, a la Humboldt, a la Universidad Humboldt de Berlín. Y teníamos todo un plan de vida que se vino al piso con esta decisión. En aquel momento a mí me molestó. Al cabo del tiempo, viendo toda la concatenación de los hechos, lo considero una ventaja. Y considero que ese era el camino largo, pero más sólido. Y luego, profesionalmente, en Cuba, ¿cuál ha sido el...? Bueno, yo empecé, repito, estuve en la escuela de cadete como oficial. Yo llegué en la escala a primer teniente. Y se hizo la plantilla de los profesores de tipo como yo, se hizo civil. O sea, yo podía quedarme en la escuela de cadete como civil, ya no como militar, y tener una serie de ventajas que me ofrecieron. Pero yo preferí salir. Yo preferí la libertad de no estar en el ejército. Y me fui a la vida civil y me dieron una propuesta de irme a trabajar a la Escuela Superior del Partido en La Habana, la Ñico López. Y opté por eso y me fui a La Habana con mi esposa, que ya no era la alemana, era otra, una cubana, la madre de mi hija. Y nos fuimos a La Habana a tratar de trabajar en esa escuela del partido. Ahí hubo un proceso que en Cuba se llamó de rectificación de errores y tendencias. ¿Qué año? Negativo, 85. ¿Ya entonces se rectificaban errores? Se rectificaban errores, 80 y pico, 85 exactamente. Y ese proceso implicó la congelación de todas las plantillas en las instituciones estatales. Es decir, no había movimiento durante unos meses. Un año prácticamente, de entrar nuevos o salir, o, en fin, había un congelamiento. Y ese congelamiento me cogió a mí sin trabajo y a mi esposa sin trabajo. Aguantamos en La Habana buscando lugares donde trabajar, no hubo, y nos fuimos a Santiago de nuevo. Cuando regresamos a Santiago, yo recuerdo que yo fui a 14 instituciones diferentes tocando sus puertas buscando trabajo. ¿Con cuántos años? Yo me gradué, yo nací en el 59, esto yo tenía unos 28, 29 años. Buscando trabajo y no hubo trabajo. Pero un día, revisando el Sierra Maestra de ese día, o sea, el periódico de Santiago, veo que se ha hecho una asamblea de balance en la radio. Y que en esa asamblea, donde participó Esteban Lasso, que era el primer secretario del Partido de Santiago, pedían o indicaban que la radio tenía que ganar en cientificidad, en carácter cultural, en rigor, y que había que buscar nuevos graduados, nuevos especialistas para que aportaran a la radio. Y yo, con mi cara dura, toqué la puerta del director provincial, que era Calderín, Orlando, creo que se llamaba Orlando Calderín. Bueno, él está en La Habana todavía, es el esposo de la ministra de Ciencia de Cuba. Y toqué su puerta. Le dije, bueno, mire, aquí yo tengo un recorte que dice que ustedes necesitan ese tipo de graduado, yo soy ese.
Y me dijo, ah, me interesa. Y me puso en CMKC, en la redacción educacional variada, como asesor. O sea, yo tenía que aprobar los libretos que se hacían de los programas de esa redacción y asesorar en general. Bueno, empecé así y terminé ahí en la radio como subdirector provincial de radio. Fueron años muy lindos, fueron años muy, yo diría, libres. ¿Son los años? 86, 87, 80, hasta el 89 más o menos. ¿Cuando la Heredia Cultural? Cuando la calle Heredia. No tenía mucha presencia en la calle Heredia. Siempre tenía diferentes, porque no he dicho que a los 13 años, estando yo en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, entré o sea, mi profesor de español, al ver mi redacción y mis ideas, vivía en el Caney y me llevó a la biblioteca del Caney, que dirigió una gran intelectual cubana, Daisy Cue, que todavía está ahí, fue profesor universitario muchos años, me llevó a ese taller literario de la biblioteca, o sea, creo que se llama Luis Díaz Eduardo, o Duardo. Y en ese taller yo conocí a los grandes de Santiago, yo conocí a Pomares, yo conocí a Joel Jane, yo conocí a Ariel Jane, yo conocí a Soleida Cruz, yo conocí a, bueno, a todos los que después eran muy jóvenes también y estaban abriéndose pasos en la cultura. Había una efervescencia cultural e histórica sobre temas históricos en el país. Y ahí yo empecé mi camino escribiendo, que me llevó, estando todavía en la secundaria, en esa escuela militar, a ganar varios años seguidos premios en literatura en los concursos del Ministerio de Educación, hasta el nacional, hasta el nivel nacional, que gané varias veces. Entonces, eso me abrió un camino. Y cuando yo salgo de lo militar, cuando yo vengo de la Unión Soviética, yo entro en un taller literario en la calle Heredia, en la casa Heredia. Y ese taller donde estaba León Estrada, donde estaba creo que Aidabar, habían otros compañeros. Ese taller no me gustó el ambiente. Me pareció muy tenso, muy, muy típico literario de pequeñas rencillas, envidias, zancadillas, conspiraciones, y me decepcionó y me fui. No seguí. Seguí escribiendo por mi cuenta. Y ese camino literario en la radio lo retomé porque tuve que hacer radio. Tuve que hacer programas de radio, hasta dramatizados de radio yo hice. Por ejemplo, la canastilla de mi hija, cuando nació, yo la pagué con mi trabajo en CMKC haciendo una serie de ciencia ficción, una serie radial de ciencia ficción que se llamaba Alona en el laberinto de cristal. Y con lo que me pagaban por eso, yo pude comprarle a mi hija el coche, en fin, las cosas que lleva un niño. Y que, por cierto, la emisora estaba en el segundo piso y en el primer piso estaba la tienda donde vendían esas cosas. Y ahí seguí escribiendo, seguí publicando, hasta que un día me piden que deje la radio y que me vaya a dirigir el municipio de Cultura de Santiago. Porque el director del municipal de Cultura era Millares, que le decíamos el monstruo. Y Millares lo llevan a dirigir el Teatro Heredia, que se acaba de inaugurar. Entonces ahí me toca sustituirlo en Cultura. Fueron años duros, años de periodo especial, años muy difíciles, pero hicimos carnavales, hicimos festivales del Caribe, y hicimos todo lo posible por reanimar la cultura en Santiago. ¿Quién era el director de CMKC entonces? Calderín. Calderín. Sí. Ah, y Calderín es el esposo de la actual ministra de Ciencia y Tecnología, que en ese momento era profesora de la universidad. Bien, estamos en CMKC, pasa la época de CMKC y es donde... La Dirección Municipal de Cultura. Dirección Municipal de Cultura. Sí, ya estoy hablando de ahí, un trabajo bueno, duro, complicado. Y ahí el ministro de Cultura de la época, Armando Jara, persona que yo recuerdo siempre con mucho cariño y respeto. Fue el primer ministro de Educación de la Revolución, fue el que hizo la campaña de alfabetización. Y era un gran pensador político, filosófico. Y Jara
como ha caído el campo socialista, como ya no hay dinero para sostener las instituciones culturales que había en toda Cuba, empieza a buscar fórmulas de autofinanciamiento y empieza a querer crear instituciones autosostenibles. Y idea un pilotaje, o sea, hacer una prueba en Santiago y crear el Ateneo de Santiago de Cuba. Y ahí yo salgo de Cultura para crear el Ateneo. Es decir, el Ateneo, existieron otros Ateneos en Santiago en su historia. Este es un Ateneo que nace en el periodo especial. Complicada la situación, pero aún así rescatamos la casa que estaba en Santo Tomás y Santa Rita y Santa Lucía, que era un palacete destruido, completamente deteriorado, que había sido de una familia ilustre en Santiago, Antonio Bravo Correoso. Entonces creamos el Ateneo Antonio Bravo Correoso, rescatamos la sede e hicimos una institución autofinanciada, a pesar de toda la burocracia en contra, que veía con recelo, que nosotros no entráramos por la canalita de lo presupuestado del Estado. Entonces tuvimos muchos problemas. ¿Y cómo conseguisteis la financiación? Nosotros mismos. Nosotros llegamos a ser autofinanciados. Nosotros cobrando en moneda nacional todo, pero con un sentido económico y un control económico férreo y un sentido austero para los gastos que no fueran productivos, logramos, por ejemplo, talleres de danza. Eso se pagaba una cuota. Teníamos una sala de video que presentaba video y cobraba las entradas. Teníamos un sistema de afiliación a la biblioteca que también pagaba una mensualidad pequeñita, pero la pagaba. Hacíamos discoteca los fines de semana, que era muy problemática. ¿Con qué música? Todo tipo de música. Nosotros íbamos a Santiago, incluso el grupo de rock de Zaragoza, Distrito 14. Lo llevamos a Santiago, que ahora apareció un escrito de ellos en internet, muy recordando con mucho cariño esa etapa. O sea, llevamos un grupo de rock en medio del periodo especial de Zaragoza a Santiago. La música era música de discoteca, era la música, había un porciento grande de música cubana, pero no solo cubana. ¿Música de la década? De la década, sí, más o menos, estamos hablando de los años 90. Y ahí estuvimos al extremo de que cuando yo salgo, yo tengo, por cierto, encontré... Pero en Santiago todavía hay gente que se pregunta por qué Elías Acosta sale del Ateneo, con lo bonito que era aquello. Bueno, sí, no, yo mismo me lo pregunto, pero yo te respondo. Por aquellos días, el Ateneo brillaba y era un lugar donde se limpiaba 24 horas. O sea, habían personas, claro, tenían un salario, las personas que limpiaban, que eran desempleadas de ahí, de la zona, un salario de primera. Bueno, nosotros teníamos una política, poco arriba y mucho abajo. O sea, los dirigentes, un salario decoroso, pero no excesivo, pero mejorar a la gente de abajo, a la que limpia, a los técnicos, al personal, al empleado. Teníamos ahí, en las discotecas vendíamos bebidas, vendíamos prun santiaguero, que había una persona que nos lo hacía y nos lo llevaba, y nosotros le comprábamos. O sea, teníamos un mecanismo económico que no era típico de las empresas ni de las instituciones culturales cubanas. Con muchos problemas, nos metieron 100.000 auditorías, nos pusieron no sé cuántos impuestos, nos trataron A mí me llamó el primer secretario del partido, Robinson, en aquel momento, que después fuimos amigos, somos amigos en la actualidad. Me dijo, Elías, es un sueño, pero no se puede ahora cumplir. Ríndete. No me rendí. Dijo, no, ¿qué me voy a rendir? Además yo tenía un compromiso con Hart de demostrar que eso era viable para que se extendiera al país la experiencia. Y eso no se extendió al país al final, lamentablemente, pero sí fue rentable. Cuando yo me fui del Ateneo, dejé en caja 1.000.000 de pesos. Es decir, pagando todos los trabajadores, manteniendo una institución cultural 24 horas, en el periodo especial, con condiciones dignas y en moneda nacional, demostró que sí era posible. Entonces, ¿por qué salí? Porque en esos días el ministro de Cultura, Abel Prieto, fue de visita a Santiago, estuvo en la UNIAC, vio un desastre en la UNIAC,
no quiero juzgar a nadie, pero era la situación, y le dijeron, no, pero vaya al Ateneo, que es otra cosa. Fue al Ateneo, una visita ahí, le mostramos todo, le explicamos todo, él se fue, no dijo nada, y a la semana vi un viceministro en mi oficina diciéndome que él quería y necesitaba que yo me fuera para La Habana a dirigir la Biblioteca Nacional, que estaba en crisis. Lo único que Hart me había propuesto a mí ser su asesor, o uno de sus asesores en La Habana, yo nunca quise, y me salté. Pero la Biblioteca Nacional bien vale una misa. Y me fui a la Biblioteca Nacional. Con muchos problemas materiales, familiares, no se cumplieron las cosas que me prometieron, viví 10 años en Alamar, a veces cargando agua a un cuarto piso, porque no había agua. O sea, dejé mi apartamento cerrado en Santiago, en 18 plantas, ahí en Garzón. Hasta que al cabo de 10 años fuimos mejorando, pudimos hacer una permuta y las cosas empezaron a mejorar. Pero abandonó Santiago. Aquel proyecto maravilloso en Santiago. Bueno, lo dejé. Que al final se cayó. Lo dejé en buenas manos, lo dejé en las manos de un director que había trabajado conmigo entre el equipo de Santiago. Fernández Carcassé, el director, el profesor universitario. Y Fernández Carcassé hizo todo lo que pudo, pero para defender al Ateneo hacía falta un extra. No era tan sencillo. Y lo fueron cercando y se aprovecharon y mataron la experiencia que hubiera sido muy útil en Cuba en ese momento y desde entonces hasta el presente. Lamentablemente. La burocracia es implacable. La burocracia además es vengativa. La burocracia no tiene patria, no tiene ideología, tiene interés. Y eso me molestaba porque demostraba una viabilidad y demostraba otra forma de hacer que no incluía burocracia. Porque eso era lo otro. Nosotros era un pequeño equipo que lo hacíamos todo. Ahí no había burocracia, ahí no había tiempo de estar en oficina sentado haciendo un papel. Había que estar de frente. De reuniones de los lunes. Todo, reuniones de los lunes. Había que hacerlo todo. O no se hacía nada, y nosotros lo hacíamos. Entonces, estuve en la Biblioteca Nacional 10 años. 10 años que fueron años espléndidos, porque estaba todo por hacer. En una institución que ameritaba, bueno, yo me pasé 6 años sin vacaciones, trabajando. ¿Y la mujer qué decía? La mujer trabajaba conmigo, quiere decir también sin vacaciones. Entonces, trabajamos ahí todo el tiempo, muy duro, pero levantamos la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, a partir de ahí hasta el presente, es una institución de primera en Cuba. Y el actual director, todos los directores posteriores han sido grandes amigos míos. Omar Baliño, el actual director, es una excelente persona y un excelente director. Yo estuve en abril en La Habana presentando dos libros míos en la Biblioteca Nacional. Bueno, antes de empezar con los libros, en todo este periodo de tiempo también escribía. Todo el tiempo. Y además, como no tenía condiciones. Porque son más de 20 los libros escritos. 28. 28. Sí. Pero además, no tenía condiciones para escribir. Por ejemplo, como yo escribía en la cama, en el horario que todavía la gente no quería acostarse a dormir, la mujer. En la cama, yo me sentaba en una sillita que era de mi hija, de cuando niña. Y ponía la lactó en la cama y ahí yo escribí. Ahí hice mis obras, mis primeras obras. Pero no me quejo, o sea, yo todo lo que ha pasado ha tenido un saldo positivo porque o te ha enseñado o te ha fortalecido. ¿Después de la Biblioteca Nacional? Sí, la Biblioteca Nacional yo estuve hasta el 2007. Desde el 97 al 2007. Ahí se da una situación en Cuba que se conoce como la guerrita de los emails. Que hay una situación política alrededor de temas culturales y temas del pasado cultural de Cuba y se crea una situación inédita de yo no diría de oposición, pero sí de confrontación. Se meten los cubanos que están fuera, porque ya existía algo que se llamaba email, se meten, empiezan a ya contaminar la propia discusión, algunos, otros no. Y ya se politiza y se forma todo un ambiente que requería de interlocutores aceptados por la intelectualidad como intelectual. Y
Para que tengan una idea, hasta ese momento no había director, jefe del Departamento de Cultura del Comité Central hacía 19 años. El último fue Sergio Corrieri, el actor. Excelente persona, excelente compañero. Y me pidieron, Raúl específicamente, que asumiera la dirección del Departamento de Cultura del Comité Central. En aquel momento yo le dije a Lazo, que fue el que me propuso, le dije, mire, yo no quiero salir de la biblioteca, pero algo que pida Raúl o Fidel es sagrado. Yo tengo que hacerme el harakiri, sacrificarme, irme de mi paraíso y vamos para allá. Empezamos a trabajar, garantizamos el séptimo congreso de la Unión de Escritores, que era una de las tareas pendientes, venía el congreso y todo estaba atrasado. Garantizamos, ellos, los mismos escritores y artistas, dijeron que fue el mejor congreso hasta la fecha. Porque, a diferencia de otros dirigentes que iban a las provincias para que la gente no hablara, yo iba a la provincia y decía, yo lo que les pido es que hablen. Como que planteen lo que quieran, lo que digan, lo que piensen, lo que sueñen, lo que estén en contra, pero díganlo. Díganlo, esa es la ganancia que todos vamos a tener de este intercambio. Bueno, así fue. Un congreso muy libre, muy abierto, muy constructivo, la gente entendió que lo que hacía falta era perfeccionar cosas, resolver problemas. Y empezamos a trabajar ahí hasta un año y medio después, hasta el 2008. Ya en el verano del 2008 yo pedí mi liberación. Porque no... ¿Liberación del partido? Del partido. Mi liberación del cargo. ¿Del cargo? Sí, yo realmente nunca quise y no quiero ser ningún dirigente político de nada. Yo soy un escritor, yo soy un investigador, yo soy un hombre libre que quiero decir lo que me dé la gana. De alguna forma los partidos políticos limitan todos, la libertad de pensamiento todos, del creador. Todos, aunque sean los mejores. Todos tienen una disciplina de partido, un programa de partido, una jerarquía donde tú, por ejemplo, yo en Cultura, siendo director de la Biblioteca Nacional, decía en una entrevista lo que me daba la gana, o lo que yo creía, en lo que yo creía. Pero en el partido hubo gente que se molestó porque yo di entrevista sin permiso. O porque yo no consulté lo que yo tenía que decir. Entonces, eso no lo controlaba la dirección ideológica, el ideológico de turno. Sí, exactamente. Entonces yo, que creo que tiene que haber una disciplina partidista, los partidos tienen que no pueden ser una entidad que se disuelva sola. Pero yo particularmente no estoy hecho para ese mundo. O sea, a otros sí les gustarán y además yo tenía, como todo dirigente del partido, tenía poder y tenía una serie de garantías para hacer mi trabajo. Todo eso yo renuncié y con gusto, porque yo prefería vivir de la manera que vivo como intelectual, escribiendo lo que me da la gana, como yo quiero y lo que yo diga. Y otros harán esa tarea. Yo no estoy cuestionando esa tarea. Yo lo que digo es que yo no estaba para eso. ¿Porque el partido domina al gobierno? El partido es rector, el órgano rector de la sociedad cubana. Así está en sus estatutos y está creo que en la Constitución también. No, creo no está en la Constitución. O sea, el partido es el órgano superior de dirección del país. Y el gobierno es una instancia, igual que los tribunales o igual que cualquier otra, que se subordina a las directrices del partido. Eso no es nada nuevo, eso está en la Constitución, eso se sabe, y el que no lo reconozca está mintiendo. Y a mí no me preocupa eso, esa es la forma de organizarse países socialistas, que hay 5 en el mundo hoy, nada más. ¿Cuáles son? Corea del Norte, China, Vietnam, Laos y Cuba. Esos son los países socialistas oficiales del mundo. Con bien distinta experiencia histórica cada uno. Y 4 asiáticos y 1 caribeño. Eso es interesante. Sí, yo vuelvo y te repito. Incluso esa experiencia en partido yo le saqué la asca también para mi aprendizaje y para mis ideas. O sea, yo no soy miembro del partido actualmente. Yo no tengo que rendirle cuenta a nadie de lo que pienso o digo. Vivo aquí porque se dio, por mis investigaciones y mi trabajo, se dio vivir aquí.
Aquí es en República, Dominicana. Pude, yo estoy casado con una cubana, médico, que es ciudadana española. ¿La segunda? La tercera. Ah, la tercera, hubo una tercera. Bueno. Hubo una segunda, que fue la mamá de mi hija, la alemana, la segunda, y esta la tercera. Y yo estoy casado con una ciudadana española, yo tengo el libro de familia. Yo puedo ir a la embajada y decir, deme una visa, o a lo mejor no necesito ni visa, y me voy, y punto, y me hago, y vivo de tapas y cañas. No ese es mi sentido de la vida. Esa forma de acomodarme no tiene nada que ver conmigo. A ver, hemos dejado la historia profesional, si mal no recuerdo. Cuando salí del partido. Eso es. Cuando salgo del partido, me ubican en el Instituto de Historia de Cuba, con el cual yo tenía excelentes relaciones como historiador, y además yo había sido primer vicepresidente de la Unión de Historiadores de Cuba. Es decir, ese mundo era mi mundo, no tengo ningún problema con eso, y estuve ahí un tiempo. Yo vine aquí a mí me invitó aquí a República Dominicana, Santo Domingo. A mí me invitó la Academia Dominicana de la Historia a dar un curso, porque yo había acabado de presentar un libro con mucho éxito en Cuba que se llamaba Imperialismo del siglo XXI, perdón, El Apocalipsis según San George. Era la historia del movimiento conservador norteamericano, y además después saqué otro que es el que iba a continuación, que se tituló Imperialismo del siglo XXI, las guerras culturales. Entonces me pidieron dar un curso de una semana aquí a los académicos, al que quisiera, era libre la entrada, y di ese curso aquí. Y estando por un problema de pasaje, un problema de errores a la hora de planificar, me quedaron 3 días libres en mi estancia. No me fui a la playa, podía haberme ido a la playa. Me metí en el Archivo General de la Nación. Y ahí descubrí, viendo las colecciones, toda la correspondencia diplomática de todos los diplomáticos dominicanos desde la época de Trujillo, 1930, hasta el 61, más o menos. Claro, siguió después, pero acumulándose, pero me interesaba la era, ese periodo de Trujillo. Y comprendí que ahí estaba el eslabón perdido de la historia de Cuba. O sea, muchos hechos históricos en Cuba, que nosotros no teníamos ni idea que tuvieron participación de Trujillo o de República Dominicana, la tuvieron. Y se explican y se transparentan cuando tú pones esa ficha que faltaba en el juego, la conecta. Por ejemplo, el golpe de Estado de Batista el 10 de marzo del 52, a mí me dieron cuando entré al Instituto de Historia de Cuba la tarea de buscar las huellas de la participación americana en el golpe, la embajada americana. No había, no podía haber. Los americanos le subcontrataron o le tercerizaron el golpe a Trujillo. Fue Trujillo el que le dio dinero, apoyo, propaganda, cobertura a Batista para dar el golpe. Amigo del general Franco también. Amigo, los dos generalísimos. Ahora están enterrados juntos en Mingo Rubio, en Madrid. Yo he dicho con razón que ese es el lugar del universo conocido donde más generalísimos hay por metro cuadrado. Porque así, están los dos allí. Están los dos. Y Carrero Blanco también está allí. Y la Polo, la mujer de Franco, también está allí. Mira qué de cosas. Pues, realmente yo no... No. Llega a República Dominicana. Sí, llego a dar ese curso. Y en ese curso, claro, allí yo le comento en la cena de despedida que me hace el director, el doctor Roberto Casas, con su esposa. Yo le comento que he encontrado una mina. Y él me vio eufórico. Porque yo, con una camarita, en aquel momento los celulares no estaban tan avanzados como ahora, una camarita y anotaciones a mano. Yo llevaba una serie de documentación que era importantísimo para la historia de los dos países, para entendernos mejor. Entonces él me dice, ¿por qué tú no vienes aquí a investigar eso? Aquí no hay investigadores. O sea, no es que no haya, hay investigadores, pero ese tema no le importa. Entonces yo dije, bueno, pues vengo. Y al mes y pico ya estaba aquí de vuelta. Hasta hoy, hasta el sol de hoy, como decimos en Cuba. De todas formas, aunque estás aquí en... Si es habitualmente en Santo Domingo,
vas y vienes, o sea, no has roto no, en ningún sentido con para con nada, país, para nada. Aunque yo, sí te has nacionalizado dominicano. Sí, pero fíjate, yo tengo... Oye, pero, y además, explica también por qué en tu perfil de Facebook figuras como nacido en La Habana, que los santiagueros dicen, pero ¿por qué? No, no, voy a rectificar eso de forma inmediata, porque yo no sabía, no lo había revisado, pero lo voy a revisar. Eso me hizo el perfil otra persona. Y dio por hecho lo que no es. Además, yo, donde quiera que hablo y voy y digo que soy santiaguero y muy orgulloso de ser santiaguero. Entonces... La cuna de la trova, del de todo, y del ron. Y del ron. Y de la conga, y del carnaval, ahí y de está. Todo. Claro. Y mira, yo en Santiago siempre me he sentido en mi patria chica. O sea, yo he estado desde Noruega hasta Sudáfrica y desde Rusia hasta Chile, pasando por Estados Unidos, Canadá y todos los lugares. Pero Santiago tiene una atracción especial, tú lo sabes, tú eres víctima de eso. Tiene una atracción especial. Y yo, que nací y viví allí, que pasé toda mi vida allí, sueño con Santiago muchas veces. O sea, estoy soñando y estoy viendo lugares, personas, algunas ya fallecidas. Estoy viendo situaciones, estoy oliendo olores que me son muy familiares porque son de Santiago la, huele de una manera especial, ¿no? De una manera especial y es una manera agradable. Porque, por ejemplo, en La Habana... Bueno, hay agradable si no, porque cuando vas por Aguilera con el gasoil... Eso es una experiencia nueva que yo no he tenido. Ah, bueno. Pero no, digo agradable en general, porque por ejemplo en La Habana tiene su olor. Y La Habana siempre tenía el olor de la refinería de petróleo y de mar. Punto. Era una mezcla que yo identificaba enseguida llegando a La Habana. Todo lugar tiene su olor, como todo ser humano tiene su olor. Uno repugnante y otro que te enamora o te atrae. Así es. Bueno, vamos a seguir. Hoy en día, ¿a quién regalarías un ramo de rosas? A mi mamá y a mi papá. ¿Viven? No, murieron los dos. Pero digo simbólicamente. ¿Y vivos? Vivos. A mi esposa, a mi hija, a mi nieto. Pararía de esa costa, ¿qué hay detrás de la vida? Hay vida eterna, pero no la que dice la iglesia. Hay vida eterna en la memoria y en el recuerdo de la gente a las que tú le hiciste bien o con las que tú interactuaste. Quien actuó bien en este mundo mientras vivió es eterno. Siempre va a haber alguien que lo va a recordar, aunque sea fugazmente, pero no muere. Ahora, el que actuó mal, y son la mayoría, por desgracia, ese va a ser olvidado enseguida. Yo no creo en la reencarnación, yo no creo en la vida posterior. Tengo incluso un ensayo empezado sobre la muerte. ¿Qué se llama? Habían incluso escrito en la Edad Media, se llama Manual para el Bien Morir. O sea, ¿qué debía hacer un cristiano para morir bien? Y por supuesto, yo nunca clasificaría ahí. ¿Qué tal se te da la cocina? Muy bien, yo soy un gran cocinero de toda mi vida. Porque bueno, nací en una familia de cocineras estelares. Mi abuela, mi mamá, mi hermana, todos son buenos cocineros. ¿Cuál es tu plato preferido para ti? A mí me gustan mucho los frijoles. Aquí le dicen los... me voy a acordar ahora. Aquí le dicen habichuelas. A los frijoles, que en Cuba le decimos los frijoles. A mí me encanta un buen frijol negro, un buen frijol colorado, un buen frijol blanco, unos garbanzos, una lenteja. Yo sé que estoy hablando de ciencia ficción para Cuba, pero tengo que decir. Poniéndolo en tres escenarios, vamos a elegir, por ejemplo, República Dominicana, Cuba y el resto del mundo. Tres lugares idílicos para pasar 7 días de vacaciones. Uno en República Dominicana, otro en Cuba y otro en el resto del mundo. Yo soy atípico, ya te lo dije. A mí en Cuba, idílico para mí pasar una semana en el piso 13 de la Biblioteca Nacional. De hecho, yo no tenía que ir los sábados a la Biblioteca Nacional, iba los sábados para llenarme de polvo en el piso 13. ¿Por qué el piso 13? El piso 13 son las bibliotecas recuperadas. Todas las bibliotecas que abandonaron los que se iban del país
la burguesía, la élite, todo el mundo, y gente sencilla, abogados, maestros, etcétera, no se destruyeron. Se llevaron ahí y se almacenaron. No están ordenados. Es a suerte y verdad. Pero ahí yo me he encontrado uno de los 120 ejemplares que existieron en el mundo, de este tamaño, del informe científico de la comisión científica que llevó Napoleón a Egipto, con los grabados originales y con los escritos originales. Ahí yo he visto en la Biblioteca Nacional una de las 6 actas de defunción de Napoleón Bonaparte, que se la dio al doctor Antón, o sea, no, eran 6 médicos los que atendieron la autopsia de Napoleón. Uno de ellos era un corso, era su médico personal, Antón Marchi, enterrado en Santiago. Y Antomarchi, cuando terminó la autopsia, se repartió, cada uno cogió. El médico personal de Napoleón está enterrado en Santiago de Cuba. ¿Cómo no? Sí. Antomarchi, apellido, claro. Claro que sí. ¿Y eso por qué? Porque se fue después de la muerte de Napoleón en Santa Elena. Se desperdigaron por el mundo sus sirvientes o sus asistentes. Y él tenía relaciones con algún que otro francés. Él era corso, pero con algún que otro francés que había venido huyendo a Santiago de Haití, algún hacendado o algo, o un familiar, no recuerdo bien. Y se asentó en Santiago y fue un médico de éxito en Santiago, porque además era el médico del emperador. Y una de las 6 copias del acta de defunción de Napoleón está en la Biblioteca Nacional, en la colección Julio Lobo, que era un gran zar del azúcar en Cuba, que era napoleónico, y le gustaba y coleccionó todo de Napoleón. Bueno, el Museo Napoleónico de La Habana está en, o sea, ahí están sus colecciones. Y la parte, digamos, escrita o impresa está en la Biblioteca Nacional. Bueno, vamos a ver, ¿y los 7 días en Dominicana dónde? Ah, los 7 días en Dominicana en el Archivo General de la Nación. No, no, yo soy atípico, lo digo. Porque además yo puedo descansar, después que yo llegue de ahí, yo vengo aquí a mi casa o me voy a una playa. ¿Y qué se encuentra en el Archivo General de aquí? Bueno, ahí de todo, toda la era de Trujillo. La que me interesa a mí es la era de Trujillo. Me imagino que también, remontándonos todo, a la época de colonial, Colombia. Todo eso. Incluso el Archivo tiene un convenio con los archivos españoles que le copiaron 1 millón de imágenes de la época colonial sobre Santo Domingo, depositadas en el Archivo Español, y está aquí. O sea, esa parte la tiene también. Eso va a tener, eso hay que procesarlo. Bueno, ¿y los 7 días en el resto del mundo? ¿Dónde? Los 7 días en el resto del mundo, yo con 18, 19 años lo pasaría donde estudié, en Rostov del Don, en Rusia. Con 18, pero tengo que tener 18, 19 años. Pero ahora ya no. Ahora iría, pero un ejercicio de nostalgia que no me parece. Yo soy enemigo de la nostalgia. Yo tengo la hipótesis peregrina, quizás, de que lo que mató a Hemingway fue la nostalgia. O sea, Hemingway no aceptaba la decadencia de su cuerpo. Había sido un atleta. La decadencia de su cuerpo y de su mente. Había sido un premio Nobel. Pero es que es muy difícil aceptarlo, ¿no? Bueno, yo te digo que sí, es muy difícil. Ahora que uno pasa por eso, ahora que a uno de vez en cuando se le olvida un nombre, porque que no es tampoco grave, no es nada que para matarte, pero yo no rindo igual en ninguna actividad como rendía con 17 o 18 años. Yo me pasaba una semana sin dormir, fiestando. Y ahora yo a duras penas puedo aguantar no dormirme viendo una serie de Netflix en televisión. Entonces son cosas, cada época tiene. Ahora, yo sí estoy absolutamente agradecido de todo lo que viví, lo bueno y lo malo. ¿Su película preferida? Ah, sí, hay una, Paul Newman, La leyenda del indomable, que me ayudó a entender la hombría. O sea, lo aprendí de jovencito, yo debía tener unos 12 o 13 años. Esa película en Cuba se pasó en los cines, o sea, en pantalla grande. Está en YouTube. Vamos a los 3 escenarios: República Dominicana, Cuba y el resto del mundo. 3 personajes que le admiren. Uno de República Dominicana, uno de Cuba y uno del mundo. Bueno, el primero de Cuba, Fidel. Yo soy fidelista. No,
no ciego, viví su época, viví su, tuve su, tengo aquí fotos con él. Comentaba antes que ahora se está haciendo una mala interpretación de lo que Fidel deseaba. Yo pienso que sí, pero eso se lo dejo al pueblo cubano. Acuérdate que yo estoy fuera y es el pueblo cubano que tiene que hacer su análisis. Yo puedo dar una opinión si me la piden. De hecho, yo tengo canales en Facebook, canales en YouTube y escribo. El canal de YouTube es Pensar la Historia. Pensar la historia. Ahí me tienen de lunes a viernes. Y ahí estamos todo el tiempo, una hora diaria, más o menos, un poquito más, un poquito menos, hablando de historia y hablando de lo humano y lo divino. En República Dominicana, ¿a quién nos mira? Juan Bosch, presidente derrocado en el año 63, el 25 de septiembre. ¿Derrocado por? La derecha. ¿Pero derrocado en elecciones o por golpe? No, por golpe. Él había sido electo el 20 de diciembre del 62, con más del 60% de los votos en las primeras elecciones libres después de 31 años de Trujillo. Y tenía una, aparte de ser un líder político, tenía una gran virtud. Era un excelente cuentista. García Márquez reconoce que ese fue su maestro. Y lo dijo en público y está aquí. O sea, Juan Bosch unía el brillo literario, intelectual, con ese afán de servir, de hacer bien. Tiene un libro que se llama Cuba, la isla fascinante, que tienes que leértelo. Es un libro de los mejores libros que yo he leído para entender a Cuba. Él vivió en Cuba, su esposa era cubana. Sus hijos nacieron, bueno, algunos nacieron en Cuba. Y fue un gran amigo de Fidel hasta el final. No como presidente, que era el momento de la Guerra Fría, año 62-63, Kennedy, ahí tuvo una posición un poquito distante. Eran amigos porque habían estado en Cayo Confites preparando la expedición contra Trujillo en el 47, los dos, y ahí se conocieron. Pero tiene un libro luminoso que se llama De Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, frontera imperial. Y él profesó una, y Fidel por él y él por Fidel, una amistad y una un cariño muy especial. ¿Y en el resto del mundo? Carlos Marx. Para mí, el clímax del pensamiento crítico científico aplicado a la realidad. Si bien la autenticidad del cristianismo que predicó Jesús nunca se llegó a la realidad, a la realidad, ¿se llevó a la realidad lo que predicó Carlos Marx? Primero, vamos a hablar de Jesús. Mi tesis, graduado en la Universidad del Rector del Don como licenciado en filosofía, fue la doctrina social de la Iglesia Católica y la teología de la liberación. Es decir, Jesús para mí es un ejemplo revolucionario. Incluso espiritualmente es un hombre que yo respeto y que admiro. No me es dado llegar al fanatismo ciego de la creencia religiosa porque mi mente es crítica. Yo soy volteriano. Por lo tanto, todo lo pongo en crítica, todo lo someto a escrutinio, todo lo peso y lo mido. Pero sí tengo una... Y con la teología de la liberación vi, claro, el fermento revolucionario que está dentro de la doctrina cristiana. Marx fue otra cosa. Marx fue un hombre que por primera vez y viviendo en la meca capitalista de su época, él era alemán y su obra Das Kapital la publica en Londres y los estudios fueron en Londres, que era la meca capitalista de la época, supo descifrar lo que hoy llamamos la concepción materialista de la historia, que es algo muy sencillo: la base económica de una sociedad determina toda su superestructura. Desde la religión hasta la filosofía, las modas, las recetas de cocina, la relación entre las clases, los grupos, todo. Y eso es un mérito inmenso. Porque hasta hoy, tú preguntas a una gente, ¿por qué razón Franco pudo triunfar? ¿O por qué razón Ucrania quiere adherirse a la OTAN? Y la gente te va a dar 100.000 explicaciones teológicas, filosóficas, políticas, y ninguno te va a decir económicamente por qué. Y eso solo, ya eso inmortaliza a Marx, eso solo, y no fue eso solo.
porque de ahí salió a la lucha de clases, el papel de la propiedad privada, la necesidad o la tendencia que hay a las revoluciones para resolver problemas entre bases y superestructuras. De ahí saltó a la necesidad de llegar a un mundo sin clases sociales que garantizaría la paz. O sea, porque ya en este tiempo no hay naciones, no hay banderas, no hay ideologías, hay multinacionales ahora, que dominan ahora el mundo. Bueno, eso es una estrategia del capital, las capital no es bobo, las capital es astuto. Y ahora tú no, y cuando venga la inteligencia artificial y la robótica, menos. ¿A quién tú le vas a protestar? ¿A quién? ¿Quién? Ya hoy tú vas ahora a una fábrica de frenos de automóviles en Valencia y tú le vas a hacer una huelga y dices, no, pues yo no tengo nada que ver con eso. Los directivos de la empresa están en Los Ángeles. Protéstale, yo no tengo nada que ver con eso. Yo soy un tipo que cumple. Pero, por otro lado, el proletariado ya no existe. Es ahora que el proletariado es lo que aspira a tener un mejor coche, un mejor televisión y a irse de vacaciones a la mejor isla del Caribe. Bueno, el proletariado existe, lo que no es el mismo del siglo XIX. Son gente que son explotados también. Por ejemplo, tú conoces Villarroya en España. Este señor que polemiza mucho en la prensa, en la televisión, que es un hombre que defiende a los trabajadores, que es muy simpático. Él tiene tres doctorados. Y es narrador deportivo, además. Un tipo súper simpático. Y el tipo le van poniendo contrincantes ideológicos de derecha y lo va despachando a todos. ¿Por qué? Porque tiene la verdad de la vida. O sea, la verdad de, no solo de Marx, sino la verdad del pueblo, de la gente. Y yo me he tomado el trabajo donde Villarroya ha defendido a los trabajadores y ha fustigado a los capitalistas de ver 100 comentarios, 200 comentarios. De ese programa que está en YouTube. Ni uno contra Villarroya. Es un crack. Este tipo sí, es lo máximo. Claro que sí, así pensamos los trabajadores. Quiere decir, la lucha de clases sigue lo que de otra forma. ¿Por qué? Porque el capital no es bobo. El capital incluso ha cogido muchas de las conquistas del socialismo y se las ha hecho suya como socialdemocracia. O sea, cuando tú me dices a mí, vacaciones pagadas, eso no nació del capital, eso nació de la lucha de los trabajadores porque le pagaron las vacaciones. No trabajo infantil, socialismo, si eso es la lucha de los socialistas toda la vida y la lucha del propio Marx. Igualdad de la mujer, y así tú puedes enumerar todos. O sea, poder tirar Caribe en vacaciones, digo, Caribe o donde sea, en vacaciones, bien, todo eso son demandas socialistas que el capitalismo ha cogido. Porque le conviene. Y está bien, yo no estoy en contra. Yo quiero, mira, los seres humanos tienen que ser felices. A mí no me importa el sistema. Yo quiero que las personas sean felices. Eliades, ¿tu número preferido? El 5. ¿El color? Azul. ¿Cantas bajo la ducha? No. Yo respeto mucho a los que cantan bien. No. ¿Qué música es tu preferida? Yo soy, bueno, aparte de la cubana, por supuesto. Yo soy muy amante de Carlos Santana y de Bob Marley. Esos son mis músicos. Pero te podría decir James Joplin, te podría decir además Jimi Hendrix, o te podría decir también, no sé, más actual, no tengo muchos preferidos. Realmente tengo una posición bastante crítica de lo que se está haciendo. A estas alturas de la vida, ¿cuáles son tus... Después de haber ya presentado tu última obra, El Jardín de las Llaves, que vamos a poner así en plan una novela histórica. Aquí, una novela histórica. A partir de ahora, ¿qué queda? Mira, yo, Antonio, yo he sido muy coherente conmigo mismo. Cuando yo estaba en el partido, que tenía mucho poder, yo me levantaba por la mañana y cuando me lavaba los dientes, miraba en el espejo y decía, nunca cambies. Esa era la premisa que yo me decía a mí mismo todas las mañanas. No cambies, nunca sea otra cosa. Claro, yo decía, no cambies. El poder no te va a poder cambiar. Tú no puedes desatender a una persona porque sea humilde. Y yo me alaba las orejas, hacía un acto de contrición, parecido al que hacía Carlos V en Yuste, que terminó siendo un monje. Y era el hombre más poderoso de su época, el tipo que dominó todos los continentes.
Carlos V, y terminó como un monje mendicante en Yuste, en el monasterio de Yuste. Entonces yo decía, es el ejemplo, Carlos V, olvídate de los poderes, todo eso es basura. Sé coherente contigo mismo y trata de ser bueno hasta el final. Lo he logrado a veces no, pero por lo menos la intención estaba. A mí, yo no quiero nada. A mí ya a duras penas me cuesta salir del cuarto. No ya del país a otro continente, ni nada, no, del cuarto me cuesta salir. Yo estoy aquí rodeado de libros, estoy escribiendo, estoy acabando mi cuarta novela. Y lo que quiero es ser feliz hasta el final. Tranquilo, sin ninguna aspiración, yo no quiero nada, no aspiro ni espero nada. Y que el mundo sea justo, eso sí. Estas cosas que están pasando ahora en Israel y Palestina, eso es inadmisible. Y lo que está pasando también en Ucrania tiene explicaciones profundas, que ahora no hay tiempo para eso. Vamos a terminar. Y lo que está pasando en Cuba, un mensaje, ¿hay esperanza para el pueblo cubano? Sí, yo sí, no, yo creo en el pueblo cubano. El pueblo cubano ha pasado un momento terrible en su historia, la reconcentración de Huelva. Más bien sería, ¿cuál es la solución? Si la hay. La solución la hay. La solución es una economía que tiene que ser rentable, que tiene que ser eficiente, que tiene que ser sostenible. Y esa economía sostenible hay que entrarle sin prejuicios ideológicos ni políticos. Hay que tener la mente amplia, buscar lo que a otro le funcionó, a ver si funciona en Cuba. Por ejemplo, China, Vietnam. Claro. Claro, ¿por qué no? No, porque no somos chinos, no, pero tampoco somos noruegos, ¿eh? Pues no somos chinos, pero los chinos encontraron un camino. Y lo que no puede haber es excusa para no probar y mantener la situación actual, que es muy difícil para el pueblo cubano. Entonces hay que tener creatividad, pantalones, hay que tener valor y hay que saber que lo que tú estás haciendo, siempre que sea para el bien de la mayoría, está justificado. Pero tiene que ser para la mayoría, no para una burocracia elitista que está mandando, que presiona sutilmente, que dice que trabaja para el país, pero cuando tú vas a ver el carro en que se mueve, la casa donde vive, el dinero que recibe, los viajes que hace, está trabajando para él, no para el país.